Listo, vamos a empezar el seminario especial de razonamiento matemático. Nos vamos a presentar, algunos de ustedes ya nos conocen. Mi nombre es Sergio Mundaca, el curso de RM hace 22 años, y mi amigo Ronald Carguancho, profesor también de instituciones de hace muchos años. Vamos a empezar el seminario con un tema recurrente en tu prueba de admisión, que es el tema principio de suposición, llamado también de manera comercial verdades y mentiras, ¿correcto? Mira, el punto clave es primero tener en cuenta cuántos mienten y cuántos dicen la verdad. Como pueden notar, acá hay tres que mienten y hay uno que solamente dice la verdad, ¿correcto? Ahora, vamos a buscar primero alguna contradicción. Por ejemplo, mira lo que dice Luis. Ajá, yo no fui. Mira lo que dice, por ejemplo, Daniel, ¿qué dice acá? Beto miente. Ajá, él está contradiciendo lo que dice Beto, ¿sí o no? Directamente. Beto dice, Daniel fue. Daniel dice que Beto está mintiendo. ¿O no? Entonces, como él contradice lo que dice Beto, está contradiciendo lo que dice Beto, se entiende que uno de ellos dice la verdad y otro está mintiendo, ¿sí o no? Hay una contradicción. Por lo tanto, uno de ellos dice la verdad, ¿correcto? Entonces, el que dice la verdad, o es él, ¿sí o no? ¿Qué se deduce, amigo? ¿Que Saúl está mintiendo o no? ¿Y quién más está mintiendo, dime? ¿Luis o no? ¿Correcto o no correcto? Porque lógicamente, y como dice, yo no fui y es mentira, quiere decir que Luis sí fue, el culpable es él, ¿sí o no? Y se acabó. Problema número uno resuelto, la clave sería barco. ¿Se entendió, verdad? Lógicamente. Siguiente problema, Ronald. Bueno, vamos a ver. Problema número tres. Vamos a intentarlo rapidito, ¿ya? Justamente de un tema también recurrente, que es problema de construcciones. En este caso, tenemos una estrella. Primero, mira, usted va a colocar en cada una de las regiones triangulares simples, incluyendo también este pentágono, los números distintos del 1 al 9, ¿sí o no? La suma de todos ellos, ¿cuál sería? La suma de los números del 1 al 9. 1 más 2 más 3, ¿sí o no? Pero ojo, ¿eh? No van a entrar todos, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profesor? Porque solamente, ¿cuántos lugares hay, dime? Hay 7, ¿sí o no? Ah, ya, profesor, entonces por ahí no se maneja. Ah, son 6, ¿sí o no? Y como son 6, pero hay una condición también, ¿sí o no? Que las letras en cada región triangular, ¿cómo tiene que ser la suma? ¿Ah? Tiene que ser par, ¿sí o no? Y además también, el dato nos indica, allá que la suma de las 6 áreas, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que darme? 31. Entonces vamos a ver, suma A más B más C más D más E más F es igual a 31. Pero como puede notar, el problema nos indica que la suma de tres regiones simples es 31. Mira, para que tres cantidades, perdón, dice que es par, para que sume par, ¿qué se debe cumplir? Posibilidades. Para que la suma de tres sea par. Claro, puede ser que sea par, par, par y par y la suma sea par. Sin embargo, mira, escucha, ¿por qué se descarta esta opción? Porque si acá es par, si acá es par y acá es par, ¿sí o no? Entonces mira, par, par, acá también sería par, ¿sí o no? ¿Por qué? Mira, esta región triangular, ¿o no? Ahí también la suma tiene que ser par. Si acá es par, acá también tiene que ser par y acá tiene que ser par, ¿sí o no? Y mira, par, par, dime, acá también tendría que ser par porque la suma de estas tres regiones también es par. Si acá es par, par, acá también sería par, ¿sí o no? Dime. Todos serían pares, pero recuerda que los números disponibles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en los números disponibles, ¿cuántos pares hay? 1, 2, 3 y 4, ¿sí o no? Y ahí hay 6, entonces se descarta esa opción. Por lo tanto, si los 3 no son pares, ¿cómo tendría que ser? Claro, impar, ¿sí o no? Más par, más impar, ¿sí o no? 2 impares que suman par más par, par me da par. Quiere decir que el par tiene que ser el de aquí, el central, ¿sí o no? En consecuencia, él tiene que ser impar, también acá tiene que ser impar, impar, ¿sí o no? Impar, impar. Y en efecto, mira, 1, 2, 3, 4, 5 impares, precisamente serían el 1, ¿qué más? El 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cumple, sí o no? Justamente ellos. Dime, ¿cuánto suman ellos ahí? A ver, al toque. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuánto suma? 25, ¿verdad o no? 25. En consecuencia, como todo suma 31... falta el 6, ¿sí o no? Quiere decir que el medio, ¿cuánto tiene que ser? Y es precisamente lo que están pidiendo, ¿no? La clave, ¿cuál sería, amigo? La clave sería enano, ¿cierto? Bueno, a ver, amigo Ronald, ¿qué tenemos? Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Algunos los veo ahí, ya conocidos. Alce la mano los que son nuevos, por favor. O sea, los que vienen por primera vez, pues, a ciencias, ¿no?
Ah, está, muy bien, dale la bienvenida. Ya, a ver, vamos directo con el problema número 4. Problema de parentesco que posiblemente pueda venir en un examen de admisión de aquí a 2 semanas, ¿no? Dice, en una reunión familiar se encuentra un padre, una madre, 2 hermanos, 2 hermanas, un abuelo, un nieto, un tío, una tía, 2 sobrinos, una sobrina, 2 hijos y una hija. ¿Cuántas personas como mínimo conforman dicha familia, ¿no? Entonces, este tipo de problemas siempre suele demorar al alumno, ¿no? O sea, no hay una estrategia básica, o sea, no hay una fórmula, por decirlo así. Vas a tener que, de cierta manera, construir la relación de parentesco. Por ejemplo, mira lo primero que habla, ¿no? Dice, hay un padre allá. Entonces, si hay un padre, pregunta que tiene que haber un hijo, ¿no? Entonces voy señalando, ah, mira, todavía no sé qué cosa hay acá. Tampoco sé qué cosa hay acá. Sé que puede ser varón o mujer, acá también. Sí o sí tiene que ser varón, porque habla de un padre, ¿no? Entonces voy a asegurar el padre. ¿Está bien? Asegura el padre. Habla de un padre. Ahora, él es padre, pero él podría ser varón o mujer. ¿Está bien? Sigo leyendo y dice una madre allá. Para asegurar una madre, pregunta, ¿qué tendría que haber? ¿Un qué? Una hija, ¿no? Entonces, por acá también puedo señalar así. Y aquí no sé si es varón o mujer. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más dice el problema? Dice 2 hermanos. Ahora, cuando dice 2 hermanos, mira, yo puedo pensar en qué, en que ellos sean qué cosa. Pareja. ¿Pueden ser pareja? ¿Y qué tal si observa, ellos son hermanos? También te podría convenir, ¿sí o no? Porque acá estás aprovechando un hermano. ¿Está bien? Ahora dice 2 hermanos, ¿ah? Recuerda que acá ya tenemos un padre, acá ya tenemos una madre. ¿Sí o no? Entonces aquí, si yo aprovecho, mira, de que sean pareja, ya puede ser, y ellos serían hermanos. Pero me podría convenir que por acá sean hermanos, ¿no? Todavía lo dejo ahí porque todavía no es claro. Sigo leyendo y dice, ahora el problema dice 2 hermanas. Mira, 2 hermanas. Ahora, pregunta, cuando armamos las 2 hermanas, ¿está bien? ¿Dónde lo podría construir, profe? Ya por acá, ¿no? Profe, entonces por acá vamos a poner, ¿no? Una hermana, ¿dónde, profesor? Entonces, mira, si sigues leyendo el problema, ¿habla de quién? Hay una relación de parentesco que tiene una jerarquía máxima. ¿Cuál es? O sea, que acá debe haber un abuelo, ¿sí o no? ¿Qué te parece si lo construyo al abuelo? ¿Está bien? Ahora, si él es abuelo, mira, ¿qué te parece si él es padre de ellos dos? ¿Está bien? Pero te pregunto, el problema decía, ¿cuántos padres? Un padre, ¿sí o no? Dime, ¿acá cuántos padres ves? Dos, o sea, quiere decir que acá debo ir eliminando a este, ¿no? Porque ya hay un padre, mira. ¿Está bien? Necesariamente ellos, ¿qué tienen que ser? Hermanos, ¿verdad? Recuerda que él es el padre de los dos. ¿Está bien? Hasta ahí te pregunto, dime, ¿habría un padre, una madre, un hermano, una hermana? ¿Estamos bien o no? Dime, ¿él qué vendría a ser de él? Su nieto, ¿sí o no? ¿Está bien? O nieta, en su defecto. ¿Pero qué habla el problema? ¿De nieto o de nieta? Nieto, entonces tiene que ser varón. Entonces coloco por acá, él tendría que ser varón. ¿Está bien? ¿Qué parentesco falta? ¿Ah? Tío, ¿sí o no? Tío. Ya, yo te pregunto, ¿él qué cosa es de él? Su tío. ¿Qué falta? La tía. Dime, ¿la tía entra acá? No. ¿Cuál es la única posibilidad? Que entre acá, ¿sí o no? Para que de paso construyas a quién. A la abuela, no, no, ellos no son casados, ¿ah? Dime, acá estás construyendo a la tía, ¿sí o no? También estás construyendo una hermana, también estás construyendo un hermano, ¿o no? Entonces ya tenemos, mira, un hermano, 2 hermanos, una hermana, 2 hermanas. Con eso se completó todos los parentescos que me decía el problema. Entonces, ¿cuántas personas como mínimo hay? Cuenta, 5 personas. Ahí está entonces la respuesta del problema. ¿Qué más tenemos, César? Problema número 5. Dice así. Vamos a leerlo. Dice, las abejas construyen panales con formas hexagonales. Dice, escucha, el segundo hexágono que construyen lo hacen utilizando un lado del primero. Un problema tipo de ecua. Mira. Dice ahí. A partir del tercer hexágono utilizan siempre 2 lados de hexágonos ya construidos. Si se entiende como unidad de cera la cantidad de este material necesaria para construir un lado del hexágono, se verifica lo siguiente. Para construir, mira bien, un panal, correcto, es el panal donde tiene 6 unidades de cera. Repito, para construir un panal de una celda, se necesitan 6 unidades de cera. Está el panal que tiene justamente 6 unidades. Ahí dice, para construir 2 panales de una celda,
se necesitan 11 unidades de cera. O sea, mira acá, con 11 unidades de cera vamos a construir, ¿cuántos paneles dice, amigo? Habla. Claro, 2. Y vamos a ver si es cierto, acá hay 6, ¿no? Hay 6 unidades, 7, 8, ¿qué más? 9, 10 y 11. ¿Sí o no, joven? Dime. Ahí está. Ahí está. Tengo entonces 2 paneles con 11 unidades. Dice, para construir, ¿qué dice ahora? Ajá, para construir un panal de una celda se necesitan 15. Bueno, en este caso sería para construir 3 panales, ¿sí o no? Entonces, vamos a colocar aquí 1. Dime, vamos a sumar aquí 3 panales. Dime, ¿cuántas unidades son? Claro, vamos a contar, hasta ahí era 11, 12, 13, 14, 15. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora vamos a construir 4 panales. Suma, dime. 16, ¿qué más? 17, ¿qué más? 18 y 19. ¿Quedó o no quedó claro? Ahora, como puede notar, se está formando una progresión aritmética, ¿o no? Claro, de razón obviamente 4. De 4 en 4, más 4, más 4, más 4. ¿Está bien o no? Ahora mira, ¿qué tenemos acá, amigo? Dice, ¿cuántas celdas tendrá un panal que precisa de 83 unidades de cera? ¿Sí o no? Entonces vamos a colocar aquí 83. A ver, muchachos, ¿cuántos, no? En este caso, ¿cuántas celdas, no? En este caso, para calcularlo de aquí, ¿cómo haríamos, chicos? Tenemos que encontrar alguna relación entre este número, ¿sí o no? Y el de acá. ¿Cuál sería la relación? A ver, ¿qué me dice? Fácil, mira. Como la diferencia es 4, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. 2 por 4, no, 8. Claro, más 3. 2 por 4, repito, 2 por 4, 8. Le sumo 3, ¿me da 11, sí o no? Entonces, por aquí, ¿cómo sería? A ver, 3 por 4, 12. Más 3, ¿cuánto me da? 15, ¿o no? Fíjate que este 4 que estoy multiplicando es igual a esta diferencia. Entonces, acá también sería 4 por 4, 16 más 3, ¿cuánto me da? 19. ¿O no? Háblame. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 aumentado en 3 me da 83? 20, y se acabó. ¿Hay clave o no hay clave? Dime. Muy bien. ¿Qué sigue, Ronald? Muy bien, ahora mire el problema número 6. Observe, este problema tiene una característica que de repente cuando usted lo ve va a pensar en el razonamiento inductivo, ¿no? Mire, mire, mire el problema. Pero si usted piensa en el razonamiento inductivo, note 1, 5, 10, no va a encontrar una ley de formación. ¿Está bien? Entonces escuche lo que le voy a decir, ¿ah? Mire, profe, ¿por qué? Busque, ¿no? Voy a colocarlo por acá. 1, 5, la fila 2 suma 5, la otra fila 10, la otra fila sume 10, 18, ¿no? Y de repente acá usted dice, profe, voy a armar así, ¿no? 4, por acá sería 5, por acá sería 8. Y mira, ni siquiera es una cuadrática, ¿sí o no? ¿La ves, no? No es una cuadrática. Profe, continúa acá. No te va a salir una ley de formación. Entonces, ¿qué ocurre en este problema? Que si yo apelo al razonamiento inductivo, fui. Entonces, ahora es donde viene la experiencia del alumno, ¿no? Como profesor, lo tengo que ver de una manera distinta, porque no me piden una fila en particular, me piden la suma de todos, de todas las filas. Entonces, ¿en qué podría pensar? En sumar todo, ¿no? Sí o no. Pero un alumno que es observador, ¿no?, se da cuenta, mira, que podríamos hacer este, mira, esta suma de manera ordenada. Mira cómo estoy sumando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dime, ¿qué estoy sumando? Números consecutivos, ¿sí o no? Entonces quiere decir que si yo llego a la fila que me están pidiendo, note qué fila me piden, la fila 20, por acá. Y es acá donde tú vas a tener que pensar y decirme. Dime, si tú te das cuenta, hemos comenzado acá en el 1, ¿eh? Mire, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde debemos terminar? ¿En la derecha o en la izquierda? En la izquierda, acá, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no estamos bien? Listo. Ya, profe, o sea, quiere decir, por ejemplo, si yo encuentro este número, dime, el que le sigue será ¿quién? Claro, el que le sigue, sí, uno más, ¿verdad? Y este sería el último término. Y aplicamos la fórmula, ¿no? N por N más 1 sobre 2. ¿Está claro? Ya. Ahora, profesor, ¿qué hago? Ahora es donde yo voy a trabajar con las filas, ¿no? Fíjese que recién aquí tengo la fila 1, tengo la fila 2, tengo la fila 3, 4, 5 y así. ¿Qué te puedes dar cuenta? A ver si eres observador acá. Mira, dime, ¿cómo sería? Fíjate, acá, ¿no? Dime, ¿sería 3 por 2 menos 1 o no? Mira, 2 por 2 menos 1, 1 por 2 menos 1, 4 por 2 menos 1, ¿o no? 5 por 2 menos 1, dime, ¿cuánto sería este?
39. Entonces ya tengo, mira, el último término. Dime, hasta ahí, todos los que están señalados en circulitos naranja, dime cómo sería la suma de todos esos términos. 39 por quién? Por 40. ¿Sobre quién? Sobre 2. Ya hasta ahí, mira, ya tengo qué cosa. La primera parte, pero todavía me falta sumar qué. Ahora lo que está dentro, ¿no? Ahora usted se puede dar cuenta que acá también puedo hacer la misma estrategia. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayúdeme, ¿dónde va a terminar? ¿En la izquierda o en la derecha? O sea, acá, ¿o no? ¿Está claro o no está claro? ¿Está bien? Entonces ayúdame, dime por favor, este numerito, ¿cómo lo sacaríamos? Dime, ¿sería uno menos? Cuidado, ¿no? Entonces, aquí, dime, ¿tendría que trabajar con quién? Con ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, puedo comenzar a sacar. Ahí está, porque usted ya, un alumno del repaso, conoce qué tipo de números son esos, ¿no? ¿Qué números son? Triangulares. O sea, este sería 1 por 2 sobre 2. Este de acá, 2 por 3 sobre 2. Este de acá, 3 por 4 sobre 2. Pero ahora quiero que observe la fila. Si usted observa la fila, no ha comenzado en la fila 1. ¿En qué fila ha comenzado? En la fila 3, ¿o no? Fila 4, ¿qué puede sacar como conclusión? Claro, ¿no? Si es 3, mire, es 2 menos, ¿sí o no? ¿Está bien? Si es la fila 4, 2 menos por el que le sigue sobre 2. Entonces te pregunto, si es la fila 20, dime acá, ¿qué número sería? ¿Ah? 18. ¿18 por cuánto? Por 19. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Entonces te pregunto, ¿cuánto da esto? 171. Entonces coloco por acá 171. Entonces solamente ahora le agrego acá, ¿no? Dime, ¿cómo sería? ¿Ciento qué? 71 por cuánto? Por 172 sobre cuánto? Sobre 2. Dime, y la suma me daría la suma de todos los números, ¿no? ¿Cuánto se le daría, profesor? 15.486. ¿Qué más tenemos, César? Vamos al problema número 8. ¿De cuántas maneras se puede leer Luciana? Bueno, creo que ustedes ya conocen cómo hacer una lectura de esta L a estas que están aquí. ¿Se acuerdan o no? Hay una fórmula que es conocida que se demuestra aplicando razonamiento inductivo. ¿Se acuerdan o no? Recuerden que voy a leer Luciana de esta L a estas A's que están acá. ¿Quién recuerda la fórmula? A ver, ¿quién la recuerda? ¿Cómo es? Habla. 2 elevado a qué exponente? A la N menos 1, ¿sí o no? Claro, ¿cuántas filas tienes? 7. ¿El exponente cuál sería? 6. ¿Se acuerda o no? Lógicamente. ¿Se acuerda o no se acuerda? Claro. Ahora, pero, ojo, que usted puede leer también Luciana de estas N's a estas A's que están aquí, ¿o no? O sea, usted puede rebotar, mira, Luciana, ¿o no? Hágame. ¿Sí o no? Usted puede leer Luciana de esa manera. Profe, ahora, ¿cómo hago ahí, no? Lo que puedo hacer, escucha, es aplicar espejo. Si usted quiere leer Luciana así, Luciana, usted puede leer Luciana de esta N a esta A, pero también, si usted aplica espejito, lo mismo sería ir a esta A, ¿sí o no? ¿Aló? Claro, también voy a aplicar espejito ahí, mira. Escucha, escucha con cuidado, mira. Usted puede leer Luciana de estas N a estas A, que sería lo mismo que estas A, ¿o no? ¿Me dejo entender o no? Es lo mismo. O sea, usted puede ir de esta N a esta A o de esta N a esta A, ¿sí o no? Aplico espejo. Ahora le voy a agregar estas A's que obviamente no existen, prestadito nomás, y vuelvo a aplicar la fórmula. ¿Cómo sería, amiguito? Dime. 2 elevado a qué exponente? A de 6, pero hay un detalle, le voy a restar, ¿cuántos casos? 2. ¿Por qué le restas 2? Porque ni esta palabra Luciana ni esta existen, ¿o no? ¿Aló? ¿De acuerdo o no? Entonces, ¿cuánto me daría eso? A ver, súmalo por favor. Sería 64 más ¿cuánto sería ahí? 62, ¿cuánto me da? Claro, 64 más 62 me da 126. Hola amigo, aló. Y ahora mira, Luciana se presenta así. Dime, ¿qué harías en ese caso? A ver, Luciana se presenta de esta manera. ¿De cuántas maneras yo puedo leer Luciana en ese arreglo? A ver, por 2, ¿o no? Muy bien, por 2 sería así. ¿Por qué? Porque tengo este arreglo triangular, ¿sí o no? Tengo este arreglo triangular y tengo este arreglo triangular, ¿sí o no? Claro, son, y están empezando con diferente L, ¿sí o no, amigo? Dime.
O sea, que tenga mucho cuidado. O sea, usted empieza con esta L y acá con otra L. Entonces es distinto, ¿no? Entonces por eso lo que puedo hacer, 2 por 126. ¿Qué más tenemos, Ronald? Sigue. Muy bien. Ahora vamos con un tema que también, mira, pueda venir. Observa el problema número 10, ¿no? Lea, por favor, el problema número 10. La parte de relación de... o calendarios, ¿no? Mire el problema 10, por favor. Dice, este año no es bisiesto. Te pregunto, si este año no es bisiesto, ¿cuántos días tiene? 365. Ya está, mira, por acá nomás lo voy a colocar, ¿ah? 365 días tiene este año. Bacán, no es bisiesto. Ahora, yo te voy a preguntar, mira, dime, si este año no es bisiesto, ¿el próximo año puede ser bisiesto? Sí, ¿verdad? Puede ser, pero nadie sabe porque no nos da más información. Sigo leyendo. Y dice, y en el mes de enero se tuvo más lunes, domingos y sábados que otros días de la semana. ¿Qué día de la semana será el 25 de noviembre de este año? Mira, entonces, según el dato del problema, ¿qué días más se tuvo? ¿Lunes qué más? ¿Domingo? Muy bien, entonces coloco, ¿no? Dime, serían sábados, domingos y lunes, ¿no? Ya está, sábados, domingos y lunes. Se tuvo más días que los demás. Dime, ¿en qué día debe comenzar el mes de enero? Uno, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque si usted coloca uno acá, ¿cuánto sería? 8, de ahí 15, de ahí 22, de ahí sería 29. Te pregunto, acá sería 30, 31, ¿no? Entonces tiene más sábados, más domingos y más lunes. ¿Está claro, no? Listo. Ahora puede observar que este mes de enero de este año ha terminado ¿en qué día? El día 31. Entonces, mira, por acá nomás lo voy a colocar porque como yo escribí esta partecita, entonces acá termina el día lunes 31. ¿Está bien o no? Pero ahora escucha lo que voy a decir. Aquí es donde el alumno se demora, ¿no? Dice, profe, pero me están pidiendo el 25 de noviembre de este mismo año. Al correr desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta noviembre, me voy a demorar. ¿O no? Entonces, ahí es donde viene la estrategia del alumno. El alumno agarra y dice, profe, entonces, ¿cómo puedo hacer? Fácil. Dime, ¿me puedo ir al próximo año? ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Mire la estrategia. Me voy al próximo año. Ahora yo le pregunto, si yo me voy al próximo año, dime, ¿este año puede ser bisiesto? Sí. Podría ser. ¿Sí o no? No dice el problema, solamente dice que este año no es bisiesto. Este año sí podría ser bisiesto. Pero va la pregunta, ¿un año bisiesto corre sus días a partir de qué mes? Del 28 de febrero para adelante, ¿sí o no? Quiere decir que en el mes de enero, dime, si tú, por ejemplo, el sábado cayó primero, dime, el próximo año, así sea bisiesto, dime, si estamos en el mes de enero, el sábado, ¿qué día va a caer? Habla. ¿Ah? Perdón, el 1, primero, ¿qué día va a caer? Domingo. Entonces voy a colocar por acá, mira. Domingo por acá, y voy a colocar que el domingo, entonces, debe ser primero de enero, ¿sí o no? Del próximo año. Ahora, una vez que yo ya tengo esto, ¿qué hago? Me conviene mejor retroceder, ¿sí o no? Porque está más cerquita. Dime, si aquí es el primero, es domingo, mira, dime, el 31 de diciembre, ¿qué día sería? Habla. Sábado, pues sí o no, entonces por acá lo coloco. 31, mira, de diciembre, ¿sería qué día? Sábado, ¿sí o no? Ahora, me piden el 25 de noviembre. Fácil, te pregunto, de 25 de noviembre hasta que termine noviembre, ¿cuántos días han pasado? ¿Cuántos días tiene noviembre? 30, ¿no? Entonces serían acá 5 días. ¿Está bien o no? Para que termine diciembre, dime, ¿cuántos serían? 31, ¿sí o no? Porque diciembre tiene 31. Pero no te olvides que estamos acá, ¿sí o no? Entonces te pregunto, dime, para ir a la fecha que nos están pidiendo, ¿cuánto tendría que retroceder? En total, 36, ¿sí o no? 36, pero tú ya sabes esto. Dime, ¿qué sería la respuesta? Múltiplo de 7 menos 1, ¿no? Porque estamos retrocediendo. Entonces, dime, por favor, ¿cuánto sería la respuesta? Viernes, ¿no? Entonces, este día de acá sería viernes. Y esa es la estrategia para este tipo de problema. Muy bien, César, ¿qué más tenemos? Problema número 9. ¿Qué dice la número 9? Se ha construido un muro. El primer día se hizo, ¿cuánto dice? Un metro cúbico más la novena parte del resto. Dice, segundo día se hizo 2 metros cúbicos más la novena parte del resto, ¿o no? Tercer día, 3 metros más la novena parte del resto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocarle convenientemente a la obra, al inicio, que es 9, vamos a colocarle X más 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Justamente para evitar la fracción.
Entonces, primer día, ¿cuánto hizo? Primero hizo uno, ¿sí o no? Más la novena parte del resto. Si haces uno, ¿cuánto me queda? Dime, ¿9x o no? ¿Se entiende, verdad? Justamente le pongo 9x más 1 para evitarlo, ¿no? La novena parte de 9x sería x. Está haciendo 1 más x, lo que faltaría sería ahora 8x. Segundo día, dice, hizo 2 metros, ¿o no? Si hace 2 metros, obviamente lo que estaría quedando sería 8x menos 2, ¿o no? Lógicamente, ¿no? Recuerda que quedó 8x. Si hace 2, me queda esto, y la novena parte de eso, ¿sí o no? 2 más esto. Y así el tercer día, y así. Pero todos los días hace la misma cantidad de obra, ¿o no? Sí. En consecuencia, esto y esto, ¿cómo tiene que ser? ¿Se entiende o no se entiende? Dime si no lo repito. ¿Está bien o no? Entonces, lo de aquí y lo de aquí tienen que ser iguales. A ver, cuando tú lo igualas, ¿qué te queda? A ver, al toque. X más 1 es igual a 2 más 8X menos 2 entre 9, ¿o no? Fíjate que acá puedes colocar 9 novenos, ¿o no? Para estar restando, me va a quedar obviamente X, claro, X más 2 sobre 9 igual 1, ¿o no? Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Rapidito, ¿ah? 7. Pero la obra, ¿cuál sería? Dime, la obra sería 9x más 1. Cuando usted reemplaza aquí, ¿cuánto me queda? 9, 7 más 1, ¿cuánto me da? 64, ¿no? Por lo tanto, la obra es 64. Fíjate, ¿qué me están pidiendo? ¿La obra o la cantidad de días? Ya dice el volumen de la obra, ¿no? Sería 64. Pero existe una regla práctica, ¿no? No sé si la conoces para este tipo de problemas. Claro, y un método ese, ¿no? Ronald te habrá comentado alguna vez. ¿Cuál es el método ese para este tipo de problemas? Lo que tienes que hacer para este tipo de problemas, para el número de días, siempre va a ser denominador menos uno, ¿o no? Recuerda eso, ¿eh? Denominador menos uno. ¿Denominador de qué, profesor? De la fracción que menciono, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que la fracción que siempre menciono es noveno, o no? Un noveno, ¿sí o no? Entonces, en este caso, el número de días sería este denominador menos uno, que obviamente es 8, ¿o no? Siempre es uno menos que este denominador. Y para la obra, lo que tienes que hacer es denominador menos 1 elevado al cuadrado por la cantidad inicial que se hace. ¿Se entiende, no? Denominador menos 1 al cuadrado por la cantidad inicial. En este caso, la obra, facilito, sería así. Denominador 9 menos 1 al cuadrado por la cantidad inicial, que es 1, ¿o no? Porque al comienzo se hizo 1. ¿Se entiende o no se entiende? Denominador 9 menos 1 cuadrado, y el 1 fue el del 1 metro inicial, ¿sí o no? Y ahí está, y ahí lo tiene resuelto de la manera práctica, ¿correcto? A ver, ¿qué clave sale? Muy bien, a ver, vamos a revisar el problema número 12, y al toque, la 12. ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, bacán, gracias. Vamos ahora por aquí, vamos con la 12. Dice, tenemos la expresión L, que es igual a ¿qué? Habla, díctame. X cuadrado, ¿qué más? Más 2x, ¿qué más? Más 5. Y ahí en la parte de abajo, ¿qué aparece? 2 veces x más 1. Bueno, lo primero que tú vas a hacer es completar cuadrados, ¿o no? Dime, esto de aquí tú lo puedes expresar como x más 1 elevado al cuadrado más 4, ¿no? Aló, fíjate, ¿verdad que sí? Y obviamente esto va a pasar debajo de cada uno. ¿Sí o no? Así, de esta manera. ¿Verdad o no verdad? Y ahí luego te va a quedar entonces que L, ¿a qué es igual? Dime, a X más 1 al cuadrado sobre 2 más, habla, 2, ¿sí o no? Ahí acá sería X más 1, perdón, ya se va al cuadrado, obviamente, más 2 sobre X más 1, ¿o no? ¿Verdad o no? Dime. Muy bien, ahora, ¿qué más tenemos? Sí, ah, ojo, ¿a que X es positivo, ¿o no? Pero usted debe saber esto de aquí, ¿no? Como un alumno de repaso. Claro, a ver, ¿qué se cumple? No, no hagamos medias. Hago lo más práctico. A ver, cuando A por B y son reales positivos, multiplican una constante y son reales positivos, entonces la suma será mínima, ¿cuando qué? Cuando A es igual a ¿qué? A B igual a ¿qué? Habla, a la raíz de K. ¿Sabes eso o no? Dime. ¿No sabía eso? ¿No has explicado eso? No, está acá este sí. Ah, ya, no hay problema. Por ejemplo, ¿no? Rapidito. Con media sale al toque. No, también, pero con esto también sale letal. ¿Lo hago de manera? Dependiendo. Está bien, dale más. Ya, bien. Ah, sigue nomás, continúa. Para compartir métodos. Sí. Ah, ya. Quieren dos formas distintas, ¿no? Ya, ok, no hay problema. Ejemplo. Ya, mira, ejemplo, por ejemplo, tienes que A por B
al multiplicarse 16, ¿o no? Ya, y ahí son los positivos. ¿Cuál será el mínimo valor de la suma? ¿Quién me dice? A 16, ¿qué le vas a hacer? ¿Raíz o no? ¿Raíz? ¿Cuánto es 4 o no? Entonces sería 2 veces 4. ¿Se deja entender esta parte, sí o no? Igualito acá, mira. ¿Te das cuenta que esta cantidad y esta cantidad, cuando tú las multiplicas, cuánto me da? ¿1 o no? ¿Aló? Por lo tanto, como es una suma, entonces cada uno, ¿cuánto tiene que ser la raíz de ese 1 o no? ¿Aló? Repito la pregunta. Al multiplicarse, ¿me da 1 o no? Le sacas raíz, raíz de 1, 1, 1, más 1, 2. Y ahí lo tienes resuelto. ¿Quedó o no quedó claro? Simplemente era sacarle raíz a esa constante. ¿Quedó o no? Bien, ahí está. La otra manera es con medias, que es la demostración de eso, ¿no? La otra con medias es como este, es el inverso de este, al toque, mayor o igual que 2, ¿no? El mínimo valor 2. Claro. ¿Está bien? Con media, aritmética, no, media. Lo creo que... Claro, o sea, podemos decir, ¿no? A más 1 sobre A, siempre que veas el número más inverso, ¿sí o no? Debe ser mayor o igual que ¿cuánto? Que 2, ¿sí o no? Y al toque, el mínimo valor, ¿cuánto sería? 2. Nota que él observa y él es la inversa de él, ¿o no? Entonces, al toque, ¿no? ¿Ya? Ahora observa, la dupla S ha preparado este problema porque en San Marcos ahora viene un poco de inglés. Nadie, mira, ni a Duny pone en su material inglés. Nosotros, ¿no? Como buenos profesores, hemos puesto un problema en inglés. Espero que tú domines este idioma. Ya, lo voy a leer. Dice, mira, a clock what not numbers, the ground, ¿no? What time is. Voy para eso, ¿está bien? En castellano. Primero, ¿sabes inglés o no? Muy bien, ¿qué vas a saber tú, de mascotas? Escucha, vienes a la academia, ¿ver? En español nomás lees. Muy bien, la pregunta es sencilla. Dice, un reloj sin números cayó al suelo y la pregunta es, ¿qué hora es? Mira, esta pregunta sí podría venir en el examen de admisión. Un alumno que es recontra mecánico no va a saber qué hacer. Porque el alumno piensa que acá está el 12, que acá está el 3, el 6, el 9. No, mira, este reloj dice que ha caído al suelo de tal manera, mira, que te piden la hora. Puedes ver que no hay numeración. ¿Está claro o no? No hay numeración. Entonces no vayas a pensar, profe, 12, 3, 6, 9, ¿no? No. Y es ahí donde el alumno, si no sabe bien la teoría, no va a poder resolver el problema. ¿Qué hora es? ¿Quién me dice? 3 y 12. ¿Qué hora es? 1 con 12. Ah, ¿ahorita? Claro. No, aquí en el problema digo. Entonces, ahora, presta atención, porque este es un problema adecuo. ¿Está bien? Es un problema adecuo. Profe, se ha caído el reloj y mira y te preguntan qué hora es. Quiere decir que los numeritos se han salido, ¿no? No se sabe dónde están. O sea, quiere decir que acá podría estar el 12, el 12 podría estar acá, el 12 podría estar acá, aquí en cualquier lugar. ¿Está claro o no? Y es ahí donde tienes que entender que si no sabes la teoría, fuiste. Solamente para recordarte esto, ¿no? Porque cronometría ya vino el año pasado. Mira, te pregunto relación. Dime, el ángulo barrido por el horario con el ángulo barrido por el minutero, ¿en qué relación están? De 1 a 12. Estamos hablando de manera angular, ¿verdad? Ahora, quiero que te fijes en el reloj. Mira el minutero. Está cayendo justamente en una marca. Observa que está 2 antes de una marca más grande, ¿o no? ¿Está bien? Mientras que el horario, observa, está una marca antes que, que la marca más grande. Dime, ¿qué idea te da? Quiere decir que si este amigo, gánate esta parte, ¿eh? Mira, si este amigo avanza a esta marca, dime, te pregunto, el minutero, ¿cuántas marcas debe avanzar? 12 marcas, ¿sí o no? A ver, no, profe, te pregunto, ¿acá cuántas marcas hay? ¿Acá hay 2 o no? ¿Está bien o está bien? Te pregunto, desde aquí hasta aquí, ¿cuántas marcas hay? 10 quiere decir, mira, si el horario, otra vez lo menciono, ¿eh? Porque este problema fácilmente puede venir, mira, en un examen de admisión y un alumno que no sabe, pues no va a poder resolverlo, ¿no? Entonces, mira, avanza una marca, chévere, se ha estacionado ahora en esta marca, que no sabemos qué marca es, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es que si eso sucede, mira, él va a avanzar directamente a esta marca. ¿Está claro o no está claro? ¿Está bien? Ahora un alumno dirá, profe, ¿por qué no puede avanzar para allá? ¿Por qué? Porque es imposible. Dime, si él avanza acá, ¿cómo va a avanzar para allá? Porque está avanzando, dime, de manera que va a avanzar a la siguiente marca y él se debe ubicar en la marca de dónde. A ver, ¿quién me dice? En esta marca, ¿sí o no? ¿Pero qué marca sería? La marca de las 12, pues, ¿no? Y si esta es la marca de las 12, ¿esta qué marca sería? Marca de las 11, pues, ¿sí o no? Entonces te pregunto,
Dime, si avanza ahí sería las 11 o no. Pero la pregunta es, ¿qué hora es? ¿Qué hora sería? 10:48, ¿no? Y esa es la respuesta del problema. Muy bien, ¿qué más tenemos, César? Ya, el tema más bonito que hay, combinatoria. ¿Qué decir de P a Q? ¿De cuántas maneras puede decir de P a Q? Ajá, veamos. Mira, quiere decir de P a Q. ¿Qué te dice la condición? Léala. Dice, en la figura muestra circunferencias tangentes recorriendo por líneas de la figura y sin pasar dos veces por el mismo tramo. ¿Cuántas rutas distintas existen desde el punto P hasta el punto Q? ¿O no? Ahora mira, vamos a irnos primero por acá arriba ya. La idea es no pasar otra vez por el mismo tramo. Si yo quiero pasar por este tramo, o sea, ir de P a este puntito de aquí, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo? A ver, ¿quién puede decirme? ¿Cuatro? A ver, una, ¿sí o no? Una, ¿cuál sería la otra? Dime. Dos, ¿sí o no? ¿Cuál sería la otra? Dime. Tres, ¿o no? Dime. ¿Habrá más maneras para pasar por este tramo? A ver, de nuevo, mira. Uno, ¿sí o no? Sigue. Dos, ¿sí o no? En sentido horario. ¿La otra cuál sería? Dime. En sentido antihorario. ¿Son tres o no? Dime. Claro. ¿Se entendió o no se entendió? Dime. Claro. O sea, pasando por este tramo son tres maneras, ¿o no? Dime, pasando por este tramo, ¿de cuántas formas? ¿También serían tres o no? Obviamente, por simetría. O sea, para llegar a este punto de aquí, obviamente hay seis maneras. ¿Se entiende o no se entiende? Tres y tres, seis. Ahora mira, vamos a llegar a este punto ya pasando por este tramo. Mira. Ya, vamos a considerar todavía los 6 no aparte, ¿ya? Independiente. ¿De cuántas maneras puedo llegar independientemente de este 6 de aquí hacia aquí, independientemente de este 6? ¿También serían tres maneras o no? ¿Aló? Claro, ya sabes, una, dos y en sentido horario 3, ¿o no? ¿Se entiende o no se entiende? Claro. Ahora mira, pero acá dice 6. Entonces tú pasas de 6 maneras y luego tres maneras acá, ¿o no? Claro, ¿qué tienes que hacer? 6 por 3, ¿cuánto es? 18. ¿Se entiende o no se entiende? 18. Ahora, por abajo también, ¿son 3 o no? Dime. 18. Entonces, ¿qué vas a hacer? 6 por 3 o no. Por arriba, 18. Y por abajo, habla, 18 más. ¿Se entendió o no se entendió? Dime. De nuevo, 6. Y ya sabes que por aquí, independientemente, son 3. O sea, por cada uno de los 6, ¿hay 3 o no? 6 por 3, 18. Y por abajo también, multiplicando por 2, ¿cuánto me da? Háblame, 36. Siguiente ejercicio, número 13. Rapidito, ya que estamos con el tiempo. Nos piden calcular el área de la región que está sombreada. Mira, esto mide C, ¿cuánto mide lo de acá? 13. Habla, ¿cuánto mide lo de acá? Dime. Ya, B, ¿y cuánto mide este segmento? 4B. Ya, bacán. Lo tenemos así. ¿Esto cuánto mide? A, y esto mide A, ¿o no? Me piden calcular el área de la región. ¿Alguien sabe el método ese para resolverlo? Ahora te vas a aprender, mira. ¿Cuál es el área total? Háblame. Mira, ¿cuál es el área total? Ah, 120. Ah, 320. Ok, para calcular el área de esta región triangular que está aquí, sin tener que hacerlo aparte, hacer un trazo, una sevillana, vas a aplicar la siguiente regla práctica. Vas a multiplicar dos fracciones. Mira bien, dos fracciones. Y a esas fracciones vas a multiplicar por el área total que el problema te indica es 320. Mira con detenimiento. La primera fracción ya va a ser así, mira. C, que es la longitud de este segmento, sobre la longitud total, 4C. ¿Me dejo entender o no? ¿Cuánto mide esto, C? ¿Y todo cuánto mide? 4C. Le vas a colocar, sería, no, no es un tercio, ¿eh? Un cuarto. ¿Me dejo entender o no, amiga? Dime. Y luego sería A sobre el total 2A, ¿o no? Dime. ¿Es un medio o no es un medio? Chévere, mira, acá, un medio. ¿Cuánto me da eso? Dime. Al toque, 40. Ahora, ¿cómo calcular el área de esta región triangular? Igual, vamos a multiplicar dos fracciones. Usted como ya se dio cuenta, sería así, ¿no? Habla. Ahora sería 3 sobre todo eso, ¿sí o no? 4. ¿Se entiende o no se entiende? Claro, sería 3 cuartos. Y acá sería 1 sobre el total, un quinto, ¿no? Dime, ¿cuánto me da eso al toque? 4 por 5, 20. 16 por 3, 48, ¿o no? 48, chévere. Ahí está, rapidito me paso por acá. A ver, ¿cómo hago en esta parte? Igual, voy a multiplicar dos fracciones por 320. Al toque, ¿cuánto va acá? Háblame. Claro, medio. ¿Por cuánto sería? 4 quintos, ¿o no? 4 quintos, rapidito. ¿Cuánto me da eso? 10, 32. 32 por 4, ¿cuánto es? 128, ¿o no?
Dale mano, dime, 128. Vamos a sumar por acá. ¿Cuánto es 128 más 48? 176 más 40, 216. 216 para 320. ¿Cuánto le falta? No, 104 no. Y ya está resuelto. ¿Hay clave, mi clave? Bacán, güey. Sigamos. A ver, ¿qué más no tienes, Ronald? Muy bien. Ahora anda el problema 27. Un problema de eco también. Mira, dice, se tiene una placa metálica cuadrada de 30 centímetros de lado, a la cual se le han recortado sus cuatro esquinas mediante cortes rectos, para que luego de plegarse se forme una caja abierta, problema clásico, usted debe haberlo visto ya en otro material, cuyo volumen sea máximo, halle el volumen máximo de dicha caja. Mira, y usted puede observar que la caja, según el dato inicial, tiene de lado 30. Y dice, mira, que se le ha cortado, observa esta parte, se le ha cortado, dice, con cortes rectos un pedacito, ¿no? Acá también de la misma manera, problema recontra clásico, y te piden el volumen máximo, pero antes dice que se ha plegado esta caja. Entonces, cuando nosotros plegamos esta caja, y ahí aparece la parte de qué, de la visión que debemos tener para poder replegarlo, si es posible, en la mente, hermano. Lo voy a dibujar por si acaso, ¿no? Si nosotros entonces lo replegamos así, mira, ahí estaría esta caja. Recuerde que la caja, según el dato, puede verlo, que es sin tapa, ¿no? O sea, acá no hay nada. ¿Está bien o no está bien? Listo. Ayúdeme. Fíjese, por favor, en la figura, ¿cuánto valdría esto? 30 menos 2. ¿Sí? 30 menos 2. Pregunta, ¿esta longitud? También, ¿no? 30 menos 2. ¿Y esta arista? Ah. Todos sabemos que el volumen de un paralelepípedo, ¿cómo se calcula? La multiplicación de las tres longitudes, ¿no? 30 menos 2A por 30 menos 2A, ya si quieres al cuadrado, ¿sí o no? ¿Al cuadrado por cuánto? Por A, ¿sí o no? Y este sería el volumen máximo. Muy bien. Ahora tú dirás, no, profe, ya, es un problema clásico, ¿eh? Pero si tú lo quieres resolver rápido, mira, aquí también mencionamos un método ese para este tipo de problemas. Lo coloco así. Mira, cuando tú tienes un problema así de una caja cuadrada, grábate esto, porque recuerda que ingresa aquel que tiene más herramientas para resolver un problema. Mira, tienes una caja cuadrada, se han recortado cuadraditos más pequeños. Entonces, si tú quieres hallar el volumen máximo de manera inmediata, mira, el método ese dice esto. Siempre vas a colocar dos. ¿Está bien? Siempre, profesor, siempre. Ya, siguiente paso. Mira, como es 30, el lado del cuadrado, pero hay tres longitudes, entonces lo vas a dividir en tres partes iguales. Pregunta, ¿cuánto es la multiplicación? 2000, ¿no? Como estamos hablando de volumen, serían centímetros cúbicos, ¿no? ¿Está claro? Ahora, usted dirá, profe, ¿cómo le creo, no? Porque tengo que creerle a usted. Bueno, vamos a hacer la demostración. Mira, acá tú puedes derivar si quieres. Ya sabes derivar, ¿sí o no? ¿Está bien? Puedes hacer la derivada acá. Pero mira, la derivada acá sería con una cúbica. Y ahí es donde va a haber problemas, ¿no? ¿Está bien? Pero acá puedes aplicar más o menos lo que te explicó César por acá, mira. ¿Cómo así, profesor? Observa. Dime, si yo coloco aquí, ¿qué tienen los dos? Tienen, dime, mitad, ¿no? Sería así, ¿no? Observa lo que voy a hacer, ¿eh? Y acá también, el otro sería 15 menos A. Y el otro 2, profesor, lo puedo colocar un poquito más acá. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Y este A que está acá, lo puedo colocar acá. No pasó nada, sigue siendo lo mismo, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, observa, si tú tienes, tú quieres un producto máximo, puedes observar acá, entonces tú quieres que este producto sea máximo, mira. ¿Está bien o no? Si este producto es máximo, pregunta, la suma te tiene que dar una constante. Dime, ¿cuánto sería la suma? No cuentes el 2, ¿eh? El 2 está al costadito. Dime, ¿cuánto sería la suma? 30, ¿sí o no? ¿Está bien o no? 30. Como profesor, 15 más 15, 30, menos A, menos A, menos 2A, con 2A se va. Siempre que te dé una constante, entonces estás en esto, mira. Que lo puedes, ¿qué? Dime, dividir en tres partes iguales. Cada uno de ellos valdría 10, esto también valdría 10, y esto también valdría 10. Y de ahí tendría que A vale 5, y el volumen máximo, ¿cuánto sería? 2000. Entonces, por acá estamos, mira, corroborando, comprobando la parte teórica. Pero si tú tienes un problema así, recuerda, un cuadrado, y adentro se cortan cuadraditos chiquitos, 2,
y el lado del cuadrado lo divides entre la cantidad de, en este caso, de las longitudes que tienes, ¿no? 1, 2, 3. A ver, te pregunto, si esto fuese 60, ¿cuánto sería la respuesta? ¿2 por cuánto? 20, 20, 20. ¿Qué pasaría si esto fuese 50? ¿Cómo sería? 50 tercios por 50 tercios por 50 tercios, todo multiplicado por ¿cuánto? Por 2, ¿está bien? Entonces no te olvides, ¿qué más tenemos, César? Ya, acotando lo de máximos y mínimos, yo, de verdad, yo recomiendo lo de aquí. De esta manera también se puede hacer con medias y sale rápido, pero para hacerlo mucho más rápido, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo de esta expresión? ¿Cuál es el mínimo? El toque, concéntrate, ¿cuál es el mínimo? ¿6 o no? Porque el producto del por él es 9 o no, dime. ¿Sí o no? Como es 9, saco raíz a 9 y 3, 3. En resumen, señores, cuando sea así, en esta forma, para fines prácticos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? 2 veces la raíz de A. ¿Se entiende la teoría ahí o no, dime? De frente, ¿no? Le sacas raíz y ya lo mataste. ¿Queda o no queda claro? ¿Sí? Mira, vamos con el problema número 21. ¿Qué te dice el problema 21? Para esto vamos a ver el siguiente ejemplito, mira. Vamos a colocar ahí 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Bacán. ¿Cuál es el tiempo total que hay de aquí hasta aquí? Tiempo total. ¿Cuál sería? ¿10 o no? ¿Aló? Claro, pues 2 segundos. ¿Cuántas campanadas hay? Dime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo sacarías el tiempo total? El tiempo total en este caso tendría que ser, claro, como 6 menos 1. ¿Por qué 6 menos 1? Porque lo que me sirve son los intervalos, no las campanadas, ¿o no? Son 5 intervalos. 6 campanadas, 1 menos. Multiplicado por 2, ¿o no? ¿Queda o no queda claro? Entonces, 6 campanadas y 2, ¿qué viene a ser? La longitud del intervalo, ¿sí o no? El tiempo unitario. De ahí viene esta fórmula. Tiempo unitario por campanada menos 1 igual tiempo total. ¿Dónde lo vas a aplicar? Problema número 21, al toque. El campanario de una iglesia estuvo tocando durante ¿cuánto tiempo, dice amigo? Ya, 21 segundos sería tu tiempo total, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tiempo en el cual se escucharon tantas campanadas como 10 veces el tiempo que hay entre campanada y campanada, ¿o no? Ah, se escucharon tantas campanadas, revisa de nuevo, como 10 veces el tiempo que hay entre campanada y campanada. ¿Se refiere al tiempo unitario o no? ¿Aló? Y al tiempo unitario le coloco X. ¿Cuánto va acá? ¿Quién me dice? 10X. ¿Las campanadas son 10X o no? ¿Por qué 10X? 10 veces ese tiempo. Menos. Multiplicando tiene que darme 21, ¿no? ¿Aló? Pregunta, ¿cuánto vale X? A ver. Pero fácil, pues, ¿no? Si tú le pones un 10 aquí, acá un 10, ¿o no? Habla. Mira, ¿qué pasaría mentalmente, ah? Mentalmente tienes que hacer esto. 10 por aquí, 10X, por 10X menos 1, igual 210, ¿o no? Pero 210, dígame la verdad, ¿es igual a 15 por cuánto? ¿Por 14 o no? ¿Aló? Ya está. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánto vale X de inmediato? ¿Cuánto vale X? 15 sobre 10. ¿3 medios o no? Bacán, ya está, mira. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Por favor, léala. ¿Qué dice ahí? ¿Cuántos segundos empleará este campanario para tocar 9 campanadas o no? Entonces, campanadas, 9 menos 1, ¿o no? Las campanadas son 9, ¿o no? Dime, menos 1. El tiempo unitario jamás va a cambiar, ¿ah? ¿Cuál es el tiempo unitario? Dime, 3 medios, ¿o no? ¿Aló? Eso nunca cambia, nunca, tiene que ser igual. Y como ya sabes que es 3 medios, multiplicado por 8, ¿cuánto me da? Dime, 12. Ahí me clave, dime. Y ya está resuelto. A ver, ¿qué más tenemos? Muy bien, ahora vamos a la parte de certezas. Estamos tratando de tocar todos los temas recurrentes. Mira el problema 19. Problema 19 dice, en una urna se tienen 20 bolos numerados desde el 1 hasta el 20. Se premiará a la persona que extraiga al azar cierta cantidad de bolos cuya suma de valores sea no menor de 40. Subraya, por favor, esa palabra, sea no menor. Te pregunto, ¿qué significa la palabra sea no menor? Muy bien, mayor o igual, ¿no? No lo vayas a equivocar o no lo vayas a confundir con mayor nada más. Mayor o igual que 40. ¿Cuántos bolos se debe extraer como mínimo para estar seguro de recibir un premio? Muy bien, entonces te pregunto, dice que, recuerda, mayor o igual, ¿no? O sea, tú no debes llegar a esta condición, ¿no? Todos los bolos que tú extraigas, mira, deben ser, ¿qué cosa? Habla, mayor o igual que 40, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces la pregunta sería, ¿qué sacaríamos primero? ¿Los mayores o los menores? Los menores, ¿no? Entonces sacaríamos, dime, ¿quién? El 1, ¿quién más? El 2, ¿quién más?
3, 4, 5, ¿hasta dónde, amigo? Dime, ¿hasta el 7 o hasta el 8? ¿Qué dice? ¿Hasta? ¿Y por qué no puedo sacar el 9? Porque ya sería 9 por 10 sobre 2, ¿cuánto me da? 45, y ya mira, estoy cumpliendo la condición, ¿sí o no? ¿La ves o no la ves? Porque recuerda que es la suma de todos los bolos que vas a sacar. ¿Está bien? A verdad, profe, o sea, solamente dime, sería hasta acá. Y te pregunto, hasta ahí sería 8 por 9 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Dime, hasta ahí ¿cuánto me daría? 36. Dime, después que yo ahora voy a sacar cualquiera de estos bolos, ¿ahí voy a cumplir la condición o no? Entonces dime, voy a sacar 8 bolos más uno más. Porque con esta extracción más, dime, ya va a cumplir la condición. Entonces pregunta, ¿cuántas extracciones se deben hacer? 9 extracciones. Entonces, ahí es donde está la parte razonada, siempre y cuando leas bien el problema. Mira este problema que también es clásico, el problema 21, ¿no? Dice, o el problema 20, ¿no? El problema 20, mira, dice que se tienen 18 esferas idénticas, de las cuales 6 son blancas, 6 negras, 6 rojas. En otra caja, escucha bien, en otra caja, o sea, esta caja no tiene que ver nada con esto. En otra caja, 18 conos, también 6 blancos, 6 negros, 6 rojos. Y en otra caja, 18 cubos, 6 blancos, 6 negros, 6 rojos. Mira lo que se desea obtener: 2 esferas, 2 conos y 2 cubos del mismo color. ¿Está bien? Y nos pregunta, dice, ¿cuál es el mínimo de extracciones que se deben hacer al azar para obtener un par de cada uno? Entonces mira este problema, siempre el alumno se confunde. Tú vas a escoger acá, ¿no? Porque tú eres libre de escoger. ¿Está claro? Entonces, a ver, amigo, escoge, amigo. ¿Cómo estás? Después de tiempo te veo. Cachimbo Plus. Dime, escoge cualquiera de ellos. Cualquiera de las cajas. Las primeras, ya, mira. Si él escoge las esferas, dime, él va a meter la mano, ¿sí o no? Ya, si él mete la mano, dime, se va a encontrar con cualquiera de estos colores. ¿Qué color te gusta, amigo? ¿Ah? El rojo, no, él le gusta el rojo. Entonces, un rojo, ya está, va a sacar uno de color rojo. Pero recuerda que estamos analizando, en este caso, las esferas, amigo. Las esferas, entonces, ha sacado él un rojo. Ya, escucha, dime, ¿qué es lo peor que le puede pasar a él? Que en la siguiente extracción, ¿qué nos saque? Rojo, porque recuerda que tú quieres dos, ¿sí o no? Dos esferas rojas. Y entonces debes evitar en todo momento llegar a completar las dos esferas rojas. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que saque otro color. ¿Qué color le gusta, amiga? Diga sin miedo. ¿Ah? Azul no hay, amiga. ¿Qué está hablando? Ay. Negro, sin miedo, amiga, ¿por qué tiene miedo? Entonces voy a sacar acá el negro. No sé, azul, dice, no sé, ¿hay negros azules? También hay, mira, sacaste el negro. Ahora, amigo, ¿cómo estás? Después de tiempo, dime, ¿qué sacas acá? ¿Ah? Blanco. Dime, en todo momento estamos evitando sacar dos del mismo color, ¿sí o no? Es lo peor que nos puede pasar, ¿está claro, no? En todo momento, mira, estamos yendo al peor de los casos, o caso extremo. En todo momento. Pero dime, en la siguiente extracción, ya no voy a poder evitar, ¿qué cosa? Sacar uno de los colores, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, en esta extracción, mira, amigo, voy a colocar acá, en esta extracción, ¿sí o no que en esta extracción, qué me puede salir? Ayúdame. ¿Me puede salir rojo? ¿Qué me puede salir? ¿Negro? ¿Qué me puede salir? ¿Blanco? ¿O no? Sea cual sea el color. La pregunta es, ¿sabemos qué color? No. Profe, entonces, tienes que escoger. ¿Está bien? Otra vez, amiga, ¿qué color escoges? Blanco. Por ejemplo, ella dice, profe, ¿sabe qué? Yo voy a meter mi mano y voy a sacar blanco, mira. ¿Está bien o no? Blanco. Recuerda que tú ahí tienes que hacer la elección, ¿eh? Entonces te pregunto, si ella optó por el blanco, dime, aquí ya se tiene ¿cuántos blancos? Dos, ¿sí? ¿Está claro, no? Mira, ya tenemos dos esferas de color blanco. Te pregunto, ¿ya se terminó el análisis en esta caja o no? ¿Está claro? ¿Ahora dónde me voy a ir? A la otra caja. Te pregunto, en la otra caja, ¿qué voy a evitar? ¿Los de color qué? Blanco, pues sí o no. Los de color blanco, pues no es que ya tengo blancos, ya ahora tengo que evitar en todo momento que los blancos no me salgan. ¿Está bien? Entonces, dime, por simple inspección, ¿qué voy a sacar acá? Lo peor que me puede pasar. Todos los rojos, ¿y qué más? Todos los negros. Dime, ¿cuántos serían en total? 12, ¿sí o no? ¿Está bien o no está bien? Mira, dime, y ahora sí, con dos extracciones más, ¿qué voy a tener? Dos de color blanco que sean conos, ¿o no? Entonces, por acá, dos extracciones más, por acá lo coloco, mira,
que también van a ser blancos. Pregunta, ¿es lo peor que me puede pasar en la segunda caja o no? ¿Está bien? Listo, ya tengo, mira, dos esferas blancas, dos conos blancos. Te pregunto, ¿el mismo análisis para la tercera caja o no? Dime, también sacaría 12 de color negro y rojo, por acá nomás lo coloco, dime más cuánto, más dos, que también me va a salir de qué color, blanco. ¿Sí o no? Es lo peor que me puede pasar. Entonces te pregunto, ¿cuántas extracciones se han hecho? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy bien, 24, 26, 28, ¿está bien? Respuesta entonces, ¿qué clave sería? ¿Ah? Dedo, ¿sí o no? Ese es el análisis correcto para este tipo de problemas. ¿Qué más? La 24, tema de operaciones arbitrarias, conocido también como operadores matemáticos. Tenemos la 24 que parece un problema bastante complicado, ¿no? Pero no lo es. Es un problema interesante, pero tienes que saber cómo utilizar, ¿no?, las operaciones mostradas. Mira, acá tengo cuadrado de triángulo de círculo de x cuadrado más 1 igual x cuadrado más 5x más 1. ¿Cierto? Por acá tengo cuadrado de triángulo de m al cubo igual m cuadrado más m más 5. ¿Qué me están pidiendo calcular? ¿Círculo de qué, dime? ¿De 10? ¿Vio o no vio? Círculo de 10. Me están pidiendo, revisa de nuevo, círculo de 10. ¿O no? Entonces, mira, este círculo está preso, ¿sí o no? Correcto, no está preso dentro del triángulo y a su vez dentro del cuadrado del triángulo. Mira, a mí me conviene rapidito nomás darle un valor a X. ¿Qué valor sería? 3. ¿O no? Porque 3 cuadrado más 1, ¿cuánto me da 10? Lógicamente. Pero mira ahí, 10. Ese 3 que estoy reemplazando en este X también reemplazo en la regla. ¿Cuánto me queda? Dime al toque. 3 cuadrado, 5 por 3, 15, 9, 25, 24 más 1, 25. ¿O no? ¿Quedó o no quedó claro? Bien, ahora lo que voy a hacer, este resultado, como tengo este resultado 25, voy a usar ahora esta operación. Mira bien lo que voy a hacer. Mira la regla. Mira bien la regla. 25. Y digo, ¿qué valor le doy a M para que sea 25? 4, ¿sí o no? Lógicamente. ¿Te das cuenta? Si tú le das 4, mira, no te voy a olvidar. Dime, ¿cómo son esos dos? ¿Te acordaste? Iguales. Ajá, si este 4 va aquí, acá también 4 al cubo, ¿cuánto me da? 64. ¿Me dejo entender o no? Si M vale 4 aquí, acá también vale 4. 4 al cubo. Dime, como son iguales, ¿cómo tienen que ser estos dos? Háblame. Iguales. ¿Se entendió o no se entendió? Aló. Habla. Claro, de al toque. Cuando tú igual, pues alojar, ¿cuánto vale el círculo de 10? ¿Tiene que ser igual a 64 o no? Y ya está resuelto. Marca la clave. Problema, ¿se quedó claro, no? Problema no. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ¿no? Problema 23. Sigamos, chicos. Sí, yo sé que soy un poco violento, pero así se ingresa.